Bien. ¿Tengo para algo? ¿Y por qué no se la toma? Puñuelos a 50 y 100 pesos, hermano. Pueden moverse porque quieren los lados. No son permitidas las fotografías ni los videos. Son una obligación hacerlos para que los suban a las redes y nos ayuden a mantener la memoria. Eso ahí pueden abrirlo si quieren. Es la pieza de los diablos. Ya le enciendo la energía. Ya les enciendo la energía para que puedan hacer los videos allá. Yo sé que tiene mucho calor. Pueden agarrar las cosas, las pueden coger, pueden palparlas, no hay ningún problema. Lo único que les pedimos es que lean allá arriba y dice: confiamos en ti. Relájate y cuestiona, no hay vigilancia. Porque la cámara de video no tiene ni siquiera corriente, no tiene nada. Pueden tocar las cosas, las pueden agarrar, no hay ningún problema. Los instrumentos, las armas también las pueden agarrar, no hay ninguna restricción. Ese es el proceso con las FARC, que ya estamos recogiendo cosas de las FARC que nos están entregando. El conflicto colombiano, el policía asesino, que nos mató más de 200 jóvenes, ¿sí? Ese es todo el proceso con el M-19, cómo estuvo aquí. Y mire lo que dice allá: disparen, niños, disparen agua que es vida, atentamente las pistolas. Y esto fue todo el proceso del M-19 acá en el territorio. Ese monumento que está ahí en los pupitres es en memoria de los estudiantes caídos desde el año 1929. La guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de Dios, que sí se odian, pero que nunca se matan.